Ya tengo listos los sustratos, así que vamos a conocerlos. Este que ven en este momento se llama musgo sphagnum. Es muy común y siempre nos lo vamos a estar encontrando. Este es otro tipo de sustrato muy común que nos vamos a encontrar en el mercado y se llama corteza de pino. El corteza de pino en muchos de los casos nos lo vamos a encontrar junto con el carbón, o en otros casos también lo vamos a encontrar mixto, los tres juntos. Así como los tres que te acabé de mostrar, también nos podemos encontrar la arlita, nos podemos encontrar la fibra de coco, hasta tecnopor, pero todo esto va a depender del sustrato que haya disponible en tu región. Es importante identificar qué tipo de sustrato tiene nuestra orquídea para poder hacer el riego de manera correcta, ya que el sustrato en musgo guarda bastante humedad, a diferencia del sustrato en corteza de pino, que es más ligero y no absorbe tanta agua. Tengo varias orquídeas con diferentes tipos de sustratos y vamos a verlas detalladamente para que sepas cuánto tiempo se toma el riego. Este primer ejemplo tiene musgo. Incluso voy a sacarlas para que usted pueda ver detalladamente puro sustrato en musgo que tiene. En esta orquídea ya encontramos un sustrato mixto, que es corteza de pino, carbón y musgo. Aquí lo podemos observar a través de su maceta. Este sustrato que ustedes están viendo en este momento es fibra de coco con musgo y también tiene corteza de pino. En esta orquídea también nos vamos a encontrar el musgo y nos vamos a encontrar corteza de pino. Como ya aprendiste a identificar los diferentes tipos de sustratos, en la siguiente clase vamos a aprender el riego de manera correcta.